¿Qué pasó con Gustavo López? Gustavo López, el compañero acá de la casa, vos sabés que estuvo en su programa de radio con Pilar Smith, sí. Otra que tiene la lengua... No para. No, Pilar. Que estuvieron hablando mal de los conductores de Canal 13. Apa. Porque lo que decían en realidad es que... ¿Cómo estuvieron hablando Canal, mal? Claro, Canal 13 no contrata conductores, sino que contrata inventos. Y que por eso no le está haciendo bien en rating. ¿Querés que escuchemos el audio y después lo debatimos? Dale, por favor, a ver. ¡Qué locura! Alexander Canigia se queda sin programa. ¡No! Están viendo en Canal 13 cuándo va a terminar. No tienen fecha, me dicen todavía, pero ¿y eso, sí, como dijiste que eras el número uno? Un ¿qué pasó genio, con el emperador? Emperador, el más pijudo. La verdad, ayer tiene que ver con dos programa de entretenimiento, si no saben. Chicos, 2-8. 2-8. ¿Y la señorita actriz que conduce las 2:30? Bienvenidos a bordo, 2-6. ¿Eso qué es? Laurita. Laura Fernández. Laura Fernández. ¿Dos? Y Lali, 2-6. Y Lali González, la actriz paraguaya, ¿de qué signo sos? 2-7. No, Canal 13 no tiene conductores. No. Tiene inventos. No, y los formatos tampoco están funcionando, o sea, no funciona nada. Tiene inventos. Inventan cosas. No, pero bueno, es preocupante. Laura Fernández. No sabe quién es Agamenón. Lo que está pasando. Un día dijo, vuelve a la radio Laura Fernández. Yo le escribí, le digo, ¿y cuándo estuvo? ¿Cuándo llegó? Claro, pero la presentaba como si fuese Bernasi. Estaba sin pelos en la lengua, López, ¿eh? Pero fue capcioso lo tuyo, porque no hablaron mal. No hablaron mal, ellos dieron su opinión. Claro. Bueno, pero dieron una opinión maliciosa. ¿Por qué maliciosa? Puede ser, no me parece un mal análisis. El programa de... Pará, el Maite, programa... Te digo lo que pienso, pará. Sí, sí. El programa de Alexander Canigia. No dije nada todavía. Claro. El programa de Alexander Canigia. Lo presentaron como que era una gran figura, nunca jamás había hecho conducción, venía a ganar un reality, misma productora, qué sé yo. Un fracaso, lo tuvieron que cambiar de horario. Sí. Otro fracaso sigue siendo el Maite, el ¿vos sos joven? Sí. ¿Vos sos una chica joven? ¿Te gusta que tengan oportunidades? Sí, me encanta. Ay, qué psicópata. Me pasa lo mismo y no estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo López, porque está buenísimo que se le den oportunidades a conductores que no estén consagrados. ¿Según a quién? Y que vayan. ¿Según a quién? Yo a Laurita la saco de la bolsa y a Lali también. Pero darle una oportunidad a un detractor de la tele, un maleducado, que trata a la gente de pobre, de barats, que además es maleducado con el medio, que le dijo de todo a Marcelo Tinelli estando en su misma pantalla... A mí me parece un error Alexander Canigia conduciendo un programa de televisión. ¡Cortito, Barats! Tampoco está conduciendo. Él graba cosas y después los editores son los que se encargan de cortar todo para que sea presentable. No me subestimes. ¿Quién es el conductor del programa? No, está bien. Lo presenta como conductor. ¿Quién era? ¡Lo voy a mellar! Y a Laura la saco porque Laura es una gran trabajadora, es una gran conductora y Lali está dando sus primeros pasos y a mí me gusta Lali. Está bueno de la oportunidad. Separo el tema de Laurita, porque Laurita tiene más que cuando tenés muy bajo el... Viene conduciendo hace mucho tiempo, ¿no? No es lo primero. El tema, ¿sabés qué? Yo creo que está bien que den oportunidades. El tema cuando tenés muy caído el canal, ahí es como te hacen... Yo lo entiendo a... Barassi. A ver, Barassi fue un gran ejemplo. Un genio. Pero también hicieron un volantazo bueno y le salió bien. Pero no podés comparar a Barassi con Alexander. Pero podía no haber funcionado, ¿eh? No es un maleducado como Barassi. Barassi no es un maleducado como hablar. Bueno, pero ahí Suar la vio. Ahí la vio. A ver, Pampito. No estoy comparando a Barassi con Alexander. Estoy diciendo justamente lo que decía Gustavo López, el hecho de inventar conductores. En algún momento hay que inventar conductores. No, pero sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia de Barassi? Digo, a Barassi lo inventaron y le dieron posibilidad. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que se formó. Claro. Es un chico que estudió. Sí, y es buenísimo. Es un chico que hizo la calle también, porque empezó como cronista. Digo, fue como le dieron una oportunidad, pero es un tipo que estaba preparado. Me parece que esa es la diferencia. Digo, porque que sea joven. Sí, por ser joven simplemente. Hablando del hecho.